Para mí, un profesional de la ingeniería es una persona o un conjunto de personas que son capaces de transformar el conocimiento que nosotros tenemos del mundo real, ¿no? Conocimiento de cómo nosotros visualizamos un objeto, cómo nosotros aprendemos a hacer tareas, ni que sea con locomotoras. Esta persona es capaz de transformar este conocimiento, esta manera de hacer del ser humano, que es innata y que nosotros no nos damos cuenta cuando lo hacemos, en un sistema tecnológico capaz de reproducir esta tipología de cosas. Es decir, un sistema tecnológico que sea capaz de pensar como una persona, de reconocer los objetos, que sea capaz de dar una respuesta y que sea capaz de actuar como lo haría a una persona, pues, normal. Yo creo que un ingeniero o una ingeniera en tecnología, ya sea en electrónica, en informática o en ingeniería eléctrica, tiene que tener actitudes como, por ejemplo, la organización. Es muy importante tener una buena organización para poder liderar los proyectos, para poder ser multitarea, ¿no? Realizar distintas cosas a la vez. Otra aptitud que yo creo que es muy importante en ingeniería es la creatividad. La creatividad, es decir, ser capaz de cuando nos presentan un problema a los ingenieros o a las ingenieras, ser capaz de decir, tengo una idea y esta idea sé que va a funcionar para este problema. Una idea que sea óptima, que resuelva el problema rápidamente. Más aptitudes, pues podrían ser, un ingeniero tiene que tener una alta capacidad, yo creo, analítica y crítica, es decir, una alta capacidad de análisis. Yo tengo un problema ideado, ¿no? He creado una solución y yo tengo que ser capaz de decir si esta solución es óptima, si hay errores, si se puede mejorar, cómo se puede mejorar para poder mejorar en un futuro, ¿no?, el sistema tecnológico de lo que hemos hablado anteriormente. Otra capacidad y otra aptitud que creo que es muy importante es la gran capacidad, ¿no?, matemática, ¿no? Como sabéis, pues las matemáticas están presentes en la ingeniería, tanto las matemáticas como la física, y es muy importante tener una gran capacidad matemática para poder solucionar los problemas y poder transformar este conocimiento abstracto que hemos dicho que tenía el ser humano en un sistema tecnológico. La tecnología es muy importante para el ser humano, para el futuro, para poder mejorar todo lo que sería nuestro día a día, pero es un campo en que no se ha potenciado y no se ha dicho nunca que la ingeniería informática es un campo multidisciplinar. Es decir, la ingeniería informática se puede aplicar a muchísimos otros campos. La química, para mejorar, por ejemplo, la porosidad de los nanomateriales, se puede también aplicar en la medicina. Se puede mejorar las operaciones quirúrgicas, planificarlas previamente, analizar las imágenes en busca de enfermedades, como podría ser, por ejemplo, un tumor. Si nosotros analizamos la mamografía, pues mediante el ordenador, ¿no?, si le pasamos este conocimiento que tiene el radiólogo para saber lo que es un tejido cancerígeno de lo que no lo es, el ordenador puede ser capaz de diferenciarlo. También podría estar presente en muchos otros ámbitos, como por ejemplo la visualización 3D, los videojuegos, en muchos otros ámbitos, porque es multidisciplinar, y esto yo creo que es un concepto que se tiene que potenciar en la ingeniería informática. Yo siempre he pensado que la ingeniería es cosa de mujeres. Hay una serie de estereotipos, de prototipos que se tienen que romper ya, porque no son verdad. O sea, no quiere decir que una mujer no sea tan válida para programar como un hombre. Es más, la mujer tiene capacidades que por naturaleza están más desarrolladas que los hombres, por ejemplo, la capacidad de organización, ¿no? Una mujer por defecto, por su naturaleza, pues tiene que ser madre, ¿no?, tiene que organizar la familia, y esta capacidad de organización, como he dicho antes, es muy importante para realizar distintas tareas y para saber la prioridad de esas tareas. Otra aptitud también muy importante que tiene la mujer es ser creativa, ¿no? Otra aptitud es, por ejemplo, la capacidad de comunicación. La mujer muchas veces es un poquillo más comunicativa que el hombre,
y esto es muy importante para cuando se lidera un grupo de personas, por ejemplo, un grupo de programadores que tienen que realizar una tarea muy específica. La mujer yo creo que tiene capacidades, que tiene aptitudes muy buenas para poder liderar este grupo de personas y para poder saber cómo tiene que ser la interacción entre ellas. Para sobrevivir, entre comillas, yo lo que el consejo que daría es que si te gusta vas a sobrevivir, si te gusta vas a estudiar, tienes que pensar que es una carrera que la podrás aplicar en cualquier ámbito. Y yo creo que si eres organizado, eres potencialmente capaz, tienes dotes de matemática y de física, por ejemplo, y te gustan estas ramas, no tendrás ningún problema por sobrevivir en una ingeniería informática. Bueno, no es fácil, os tengo que decir que no es fácil. Desde mi punto de vista, yo he trabajado muchísimo estos años, desde que entré en la carrera. En segundo de grado ya me puse a trabajar con un grupo de investigación. Durante mis estudios también estuve en diferentes proyectos de investigación. Yo lo que aconsejaría es que a todos los alumnos y alumnas que quieran realizar unos estudios de ingeniería informática, sepan muy bien aprovechar el tiempo mientras estudian, es decir, tú te puedes ir sacando tus asignaturas, puedes ir estudiando, pero es muy bueno y clave si te puedes envolver en algún proyecto de investigación, si puedes hacer alguna estancia en alguna compañía, es decir, en alguna empresa. Esto es conocimiento que no se adquiere en las aulas, porque a nosotras nos enseñan a estudiar, ¿no? Nos enseñan conceptos distintos y esta proyección hacia el mundo real, ¿no? tanto sea en la bastante de investigación como en la bastante de una compañía, ¿no? Yo creo que es muy importante porque te da un conocimiento del mundo real que es muy diferente a lo que se estudia en la carrera y que puede ayudar que una vez se haya finalizado la carrera puedas salir al mundo laboral con muchas más aptitudes y con un conocimiento más amplio de lo que te pueden pedir en cualquier empresa o en cualquier grupo de investigación.